Shalom, 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 Ubrahón. Paz y bendiciones para todos ustedes. Les saluda su servidor, el Roe Caleb Ben Yahudá, de la sinagoga Beyaco, El Salvador, con su programa Una Luz de Esperanza, Beyaco, El Salvador. Vamos a leer el libro de Tijilín, capítulo 1, 1 en adelante. 1, 1. Hoy este día, ¿verdad? Estamos plenamente agradecidos. Recuerde que estamos en el 21 de Tebet, de lo que es el 5781, de lo que es el décimo mes del calendario torático. Como en el calendario de las naciones, estamos en el 4 de enero del 2020. Este día, ¿verdad? Estamos acá desde el auditorio central de la sinagoga Beyaco Sonsonate, El Salvador para las Naciones. Unidos este día con la sinagoga central de Honduras, Tegucigalpa, hacia las naciones, ¿verdad? Así que hoy nos encontramos acá en este día con nuestro Roe Moche, ¿verdad? Nuestro Roe Moche, quien es el Roe, el encargado de la sinagoga allá en el departamento de Doña Ana. La gente lo conoce como Santa Ana, ¿verdad? Pero nosotros decimos Doña Ana para quitarle el San. Y también tenemos acá, ¿verdad? A lo que es un pilar de la sinagoga en lo que es el departamento de Doña Ana, ¿verdad? Que es un pilar, es un líder, es uno de los que le ayuda a nuestro Roe Moche en la sinagoga, en lo que es en Doña Ana, ¿verdad? Tenemos a Abimael, que está aquí a mi lado, Abimael, quien él es parte también de la sinagoga Beyaco en el departamento de Doña Ana, y también es un enseñador de Torah, y es un joven, ¿verdad? Que también está proclamando el nombre de Yahweh, como también nuestro Roe acá, nuestro Roe Moche, ¿verdad? Quien es un Roe autorizado por Yahweh, por nuestro rabino Yitzha Ben Yahudá, y así también le decimos, saludamos, ¿verdad?, a nuestro rabino Yitzha Ben Yahudá, también lo saludamos a él con mucho cariño, con mucha java, como para también, ¿verdad?, a su esposa, a la rabiní, como también, ¿verdad?, a toda su familia, nuestro precio y cariño para ustedes, como también saludamos a todos los roín de Beyaco, a todos los roín, ¿verdad?, un shalom para todos, nuestro aprecio y cariño para todos ustedes y para todo este lindo auditorio, ¿verdad? Para toda la sinagoga Beyaco, El Salvador y allá en Honduras, las naciones, nuestro aprecio y cariño también para ustedes y como también para ese lindo auditorio que nos está viendo también del Salvador a las naciones y de Honduras a las naciones, ese lindo auditorio que nos está viendo por segunda vez, por primera vez, nos están viendo en sus casas, nos está viendo en su celular, nos está viendo en cualquier parte del mundo, decirle que Yeshua es fuente de vida. Ese es el tema que vamos a desarrollar ahora, Yeshua fuente de vida. Así que vamos a leer el Tijilín capítulo 1:1 y luego dejamos a nuestro Roe Moche y dejamos a Abimael para que nos salude a ese lindo auditorio. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, no ha estado en el camino de los pecadores ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su temporada, en su tiempo. Sus hojas nunca marchitan y todo lo que hace prospera. No así el perverso, no así es como la paja que arrebata el viento y dispersa sobre la faz del mundo. Por esta razón el perverso no se levantará en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Tijilín 1:1, del 1 al 6. Su servidor, el Roe Caleb Ben Yahudá, con ustedes en esta noche de lo que es el 21 de Tebet, con su programa Una Luz de Esperanza, proclamando el nombre de Yahweh. Dejamos a nuestro Roe Moche, quien se queda en esta noche con nosotros. Shalom, shalom, Roe, un shalom ahí para nuestro rabino Yitzha Ben Yahudá, para nuestra rabiní Miriam y cada roín que nos ven ahí en Beyaco TV. Estamos agradecidos con nuestro Abba Yahweh por la oportunidad que nos concede de transmitirle el conocimiento a los dispersos de nuestro pueblo Israel. Barú sea nuestro Elohim Yahweh por la braja que nosotros nos da de poder conocer su nombre y ahora poder ser un proclamador del nombre acá en El Salvador, en el departamento de Doña Ana. Estamos plenamente agradecidos con nuestro Elohim Yahweh por la oportunidad que nos da. Ya donde vemos los tiempos son muy críticos, los tiempos a cada día vienen para peores, pero
Barú nosotros, que conocemos el nombre y somos conocedores del nombre, y es lo que estamos haciendo el trabajo para traer de regreso a ese Efraín, a ese Yahuda, que aún no conoce el nombre de Yahweh, que lastimosamente estos imperios griegos y romanos lo han desviado de la verdad a la mentira. Pero para eso nuestro Abba Yahweh nos ha revelado su nombre, y nosotros estamos proclamando el nombre en Sonsonate, Doña Ana, El Salvador y en todas partes del mundo. Ha llegado el conocimiento. Es tiempo para que ese Efraín y ese Yahuda vuelva a casa, mi Roe. Amén, Barú Yahweh. Así que estamos en el tiempo de la restauración. Recuerden que estamos en el tiempo de la restauración. Número uno, estamos en el tiempo de la restauración del nombre. Conocer a nuestro Creador a través de su nombre correcto. Y su nombre es Yahweh. Es quien hizo los chamay en la área. Es Yahweh. Usted lo conoce como quien hizo los cielos y la tierra. Es Yahweh. Su nombre correcto es Yahweh. Pero también Yahweh está interesado que todas las 12 tribus de Israel, los Efraínitas, las tribus del norte como las tribus del sur, Yahudá, y lo que es las tribus del norte, lo que se le conoce como la casa de Israel, Yahweh está interesado que también conozcamos a su Benyajit, a su único hijo unigénito que se llama Yahshua. Y Yahshua significa Yahweh es salvación. Luego Yahweh también está interesado que nosotros, que el mundo entero, reconozca que lo que él entregó en la celebración de lo que se le conoce como Shavuot, el 8 de Sivan, 50 días después que salió de la tierra de Egipto, lo que se le entregó fue la Ketubá, el contrato matrimonial, y se le entregó la Matán Torah. ¿Qué se le entregó? Se le entregó la Torah de vida. Así que es lo que Yahweh quiere que usted reconozca y conozca. Por eso digo yo, Yahweh es fuente de vida. Y también Yahweh quiere que usted reconozca que lo que él tiene en todo el mundo, lo que él tiene es un pueblo y se llama Israel. ¿Cómo se llama el pueblo de Yahweh? Se llama Israel. Es el único pueblo que Yahweh tiene. Ahora, el que tú estés en El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, tú puedes pertenecer a Israel. ¿Cómo perteneces a Israel? Sencillo, reconociendo a la fuente de vida que es Yahshua. Tú reconoces a Yahshua como tu único y suficiente salvador en tu vida, automáticamente tú eres injertado en el olivo, de que un día nosotros fuimos desarraigados de ese olivo. Recuerde, hubo una dispersión, Primera de Reyes capítulo 11, el reino de Israel fue dividido por parte de Yahweh a causa de la desobediencia de Shlomo, Salomón, por haber fallado, desobedecido. Yahweh divide el reino de Israel a través de su hijo, de lo que era el hijo de Shlomo, el que se llamaba Yarroboam, ¿verdad? Recuerde que el hijo de Salomón, de Shlomo, fue quien le puso carga más dura al pueblo de Israel, a las tribus del norte. Dice que, el criado de Shlomo se llevó cautivo 10 tribus, son las 10 tribus del norte. Y 2 tribus quedaron en Israel hasta el día de hoy, quedó Yahudá y quedó Benjamín, y una parte de la tribu de los levitas hasta el día de hoy, que es lo que se le conoce como la casa de Yahudá. Y tenemos la casa del norte, que se le conoce como Israel, se le conoce como la casa de Joseph, se le conoce como Efraín, o se le conoce como la casa apartada. Representan 10 tribus del norte, encabezada por la tribu de Efraín. Las tribus del norte han sido encabezadas por la tribu de Efraín. Recuerde que el criado de Salomón era de la tribu de Efraín. Y cuando ya con esta paracha que vimos, mis amados, no sé si ustedes fijaron, ¿verdad?, que cuando Jacob antes de morir dice que cruzó sus manos para bendecir a los hijos de Yosef, ¿verdad? Les dijo, tus hijos serán mis hijos. Y cuando Jacob muere, Jacob o Israel muere, que él descansa, ¿verdad? Dice que cruzó sus manos y bendijo primero al menor y no al mayor. ¿Por qué? Porque Efraín le dijo, serán multitudes de naciones, ¿se da cuenta? Y de esa tribu de Efraín, de esa tribu era ¿quién? Era Jeroboam. Era el criado de Salomón, ¿verdad? Quien se llevó cautiva a las 10 tribus del norte. Entonces, esto es historia que usted tiene que conocer. Así que por eso le digo yo, Yahshua es fuente de vida. Vamos a dejar a nuestro amado acá, a nuestro amado Abimael, ¿verdad? Abimael, quien es uno de los pilares de Doña Ana, ya de la sinagoga Doña Ana en el departamento de Doña Ana. Es quien le ayuda a nuestro Roe Moche ya en el departamento de Doña Ana para poder compartir el nombre de Yahweh.
Shalom, shalom, Roe. Shalom, shalom a todos los que nos ven en esta hermosa hora. Para mí es un privilegio enorme poder estar juntamente acá con nuestro Roe, agradecido con nuestro Abba Yahweh, pues por el privilegio que nos da de poder conocer su nombre acá en El Salvador, de poderlo proclamar. Para nosotros, pues es un enorme privilegio. Le mando un saludo a nuestro rabino Isaac Ben Yahudá, a toda su mispajá y a todos los roín de Honduras y fuera de Honduras. Les mando un saludo de acá, de El Salvador. Y así pues, haciéndole el llamado a las personas aquellas dispersas por todo el mundo entero, que vengan al verdadero nombre que tiene salvación, a Yahshua HaMashiach. Le damos toda rabá a nuestro Abba Yahweh, pues porque nosotros tenemos el privilegio de poder presenciar, disfrutar a la hora de poder enseñar el nombre a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio enorme dirigirme a ese lindo auditorio que nos ve, y esperamos poder aprender en esta hermosa hora con nuestro Roe a impartir esta enseñanza. Shalom. Shalom, shalom, mi amado Abimael. Así a todo ese lindo auditorio que nos está viendo, ¿verdad? Decirle, estamos en el tiempo de la restauración, estamos en el tiempo donde Yahweh está trayendo a los dispersos de la casa de Israel, tanto a las tribus del norte como también a las tribus del sur. También Yahweh ya está haciendo su operación entre medio de su pueblo Yahudá también. ¿Por qué? Porque ya hay una parte de Yahudá que ya reconocieron al Mashiach y a Yeshua. Ya Israel está siendo restaurado. Al final de los tiempos, las 12 tribus van a ser una vez más, van a ser, ¿cómo se llama?, un solo pueblo, van a tener un solo Elohim, o más bien vamos a tener un solo Elohim y su nombre es Yahweh. Tal como lo dice Zacarías 14, del 8 en adelante, ¿verdad? Dice de que en aquel día, vamos a leerlo, Zacarías capítulo 14, 8, 9, si no me equivoco, para que usted vea, televidente, usted que nos ve de Honduras a las naciones, de El Salvador a las naciones, vea usted lo que dice Zacarías en su capítulo 8, 14. Vamos a ver qué dice. Perdón, es 14, 8. Zacarías 14, 8 dice lo siguiente. En aquel día, agua viviente fluirá de Jerusalén, la mitad hacia el mar primero del este y la mitad hacia el mar postrero del oeste, ambos dice, en invierno y en verano y en primavera. Entonces, dice, oiga, 14:9, entonces Yahweh será el Melech sobre toda la tierra. Ese día Yahweh será el único y su nombre será el único nombre. Por eso el tema de esta tarde a desarrollar, Yahshua, fuente de vida. Y usted puede ver en Zacarías, lee todo el 14, se va a dar cuenta. Aquí está hablando cuando Yahshua pone sus pies en el monte de los olivos. Y oiga, dice que saldrá agua viva. Oiga, ¿qué saldrá? Dice de Jerusalén. Saldrá agua viva de Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿quién es esa agua viva? ¿Cómo se llama esa agua viva? Esa agua viva se llama Yahshua. Y Yahshua significa Yahweh es salvación. Eso significa Yahshua. Yahweh es salvación. Por eso, oiga, Yahshua es fuente de vida. Porque de Jerusalén, oiga, de Jerusalén saldrá la fuente de agua viva para alimentar a todas las naciones de la tierra. O más bien, de Jerusalén sale la fuente de vida para alimentar a todas las naciones. Y esa fuente de vida se llama Yahshua y es su Torah. ¿Por qué? Porque la Torah de Yahweh fue entregada
a su pueblo Israel en el capítulo 19:20 del capítulo de Shemot 19:20, dice que les entregó la Torá. ¿Qué les entregó? La Torá, el 8 de Sivan, de lo que se le conoce, oiga, Shavuot, 50 días después que salieron de lo que era la tierra de Egipto, de 430 a 400 años de esclavitud en la Eret, en la tierra de Egipto, 50 días más después, dice que ellos llegan al pie del Har Sinaí y se les entregó la Torah. ¿Qué se les entregó? La Torah, se les entregó el segundo eslabón de libertad, o más bien, se les estaba entregando la fuente de vida. La fuente de vida, oiga, la Torah, escrita con el dedo de Elohim mismo, tal como lo dice el capítulo 3.18 de Shemot. Vamos a ver 3.18 de Shemot. Oiga, lo que Yahweh entregó a su pueblo es vida, y la Torah representa vida. Y entonces esa Torah, oiga, que fue entregada ya el 8 de Sivan, el 8 de lo que es 50 días en la fiesta, en la celebración de Shavuot, esa Torah se les entregó, oiga, escrita con el dedo de Elohim mismo en dos tablas de piedra. Vamos a ver. Ellos escucharon lo que dices. Vamos a ver. Shemot. Es 13:18, yo sé. A ver si es 13:8. Vamos a ver, 13:8. Vamos a ver algo acá para que usted que nos está viendo vea esto. Dice, oiga, no es la cita. Shemot, vamos a ver, 13, vamos a ver, es 3:8 me puso en de hoy. Vamos a ver, 3:8 de Shemot, si no me equivoco, 3:8. Hoy ponga 3:18. Si no es 3:8, es 3:18. Ahí está, 3:18. Vamos a ver, no es esa. Bueno, ya vamos a corroborar esa cita. Dice, oiga, que la Torah fue escrita con el dedo de Elohim mismo. Y dice que la Torah fue entregada, oiga, en el Har Sinaí, exactamente en Shavuot. Se le entregó la Matán Torah a quién. Se le entregó a las 12 tribus de Israel que estaban ahí presentes. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban ahí las tribus de Israel. Solo que recordemos de que cuando los patriarcas entraron a Mizraimín, ¿verdad? Luego ellos fallecieron y todo, pero venía el remanente de ellos. Recuerde que venían todo el remanente de ellos, venían sus hijos, venía la descendencia, donde se multiplicaron en Mizraimín, y las 12 tribus en total llegaron al pie del Har Sinaí, y viene Yahweh, les entregó su Torah, les entregó la fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque la Torah es vida para nosotros. En la Torah se encuentra la vida, en la Torah se encuentra la vida. Y esa vida se llama Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua lo dijo en el capítulo, en su capítulo 14:15 del libro de Yohanan. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y amar a Yeshua implica ser obediente a su Torah, ser obediente a la fuente de vida que es Yeshua. Ahora muchos dicen amar, pero no están amando a su verdadero creador, a su verdadero salvador. ¿Por qué? Porque les enseñaron a adorar lo que no tienen que adorar. Están adorando lo que no tienen que adorar. ¿Como a quién? Como a Jesús. A Jesucristo, Jehová, Dios, Señor, la Suyapa, la Virgen María, la Virgen Fátima. Bueno, y todos esos ídolos de las naciones les enseñaron a adorar lo que no tienen que adorar. Por eso Yeshua es la fuente de vida. Yeshua es el camino, la vida y la verdad. Nadie viene a Yeshua si no le fuera dado por parte de Yahweh. Por eso, oiga, por eso yo le digo a usted, Yeshua es la fuente de vida. Y vamos a ver el origen de Yeshua. ¿Quién es la fuente de vida? Yeshua, ¿dónde crees tú que nació Yeshua? Yeshua nació en Roma, Yeshua nació en Chile, Yeshua nació en El Salvador, en Honduras, Panamá, Costa Rica. ¿Dónde nació la fuente de vida? ¿Nació en El Salvador? No, nació en Grecia, en Roma, no. Quien nació en Roma es Jesús el Cristo, es el enemigo de Yahweh. Pero Yeshua, oiga, nació. ¿A dónde nació Yeshua?
Yeshua, la fuente de vida, nació en Israel. Nació en Israel. Vamos a irnos para el libro de Matiyahu, capítulo 2:1 de Mateo, para que usted vea que Yeshua es fuente de vida, y vamos a ver el origen de Yeshua, dónde nace Yeshua, quién era Yeshua. Dice Yeshua, oiga, en su capítulo 2:1 de Matiyahu, Mateo 2:1, ¿qué dice? Matiyahu 2:1 dice lo siguiente, oiga. Después que Yeshua nació en Beit Lehem, en la tierra de Yehudá, durante el tiempo que Herodes era rey, vinieron unos sabios y vinieron desde el este a Jerusalén. Miren lo que dice el 2. Y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido, el rey de los Yahudí? Pues vimos su estrella en el este y venimos a adorarlo. Número 1, nació en Beit El. La palabra Beit significa casa y Lehem significa lo que usted conoce como pan. Nació en la casa del pan. Por eso Yeshua dijo, yo soy el Lehem de vida. Oiga, yo soy el pan de vida, dijo Yeshua. ¿Se da cuenta? Qué bonito, ¿verdad? Ahora, si usted se da cuenta, nació en Beit Lehem. ¿A dónde nació Yeshua, la fuente de vida? Nació en Jerusalén, nació en Israel, vivió en Israel. Oiga, nació en Israel, Mateo 2:1, vivió en Israel. Oiga, habitó en Israel, anduvo con sus hermanos en Israel. Anduvo proclamando las buenas nuevas de salvación en Israel. Observe, y luego, oiga, y luego muere en Israel, resucitó en Israel. Da promesa a Israel y su Torah dice que él vuelve una vez más y pone sus pies en el monte Los Olivos, y de Jerusalén dice que saldrá la fuente de vida que es Yeshua para alimentar a todas las naciones. Entonces esta fuente de vida que representa a Yeshua nació en Israel, Mateo 2:1, Matiyahu 2:1, nació en Beit Lehem, en la tierra de Yahudá. ¿Se da cuenta dónde nació Yeshua? Nació en Beit Lehem. Ahora, ¿dónde nació ahora al que a usted su pastor le ha enseñado? ¿Al que usted su líder ahora le ha enseñado a que usted adore? ¿A dónde cree usted que nació Jesús? Jesús, oiga, es un invento, ¿de quién? Fue un invento de lo que es el catolicismo, oiga, el catolicismo, estos padres de la reforma quitaron el nombre correcto de Yeshua e introdujeron ese nombre blasfemo, ¿de quién? De Jesús el Cristo. Entonces, pero usted tiene que ver esto a raíz de la historia, a raíz de la Torah, de que Yeshua es la fuente de vida, nació en Israel, vive en Israel, le viene a dar vida a Israel. Preguntaron a aquellos sabios, hemos visto aquí la estrella, hemos visto la estrella que ha nacido el rey de los Yahudí. Oiga, el rey de los Yahudí, el rey de los judíos. Hemos visto su estrella que ha nacido, ¿y a dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque de Jerusalén sale la fuente de vida, y esa fuente de vida es Yeshua a través de su Torah, a través de su Torah, Emet. Entonces, Yeshua es la fuente de vida, nació en Israel, Matiyahu 2:1. Vamos a leer Yohanan capítulo 4:9, para que usted vea quién es la fuente de vida. La fuente de vida no es Jesús, no es Jehová. Jehová significa destrucción, significa calamidad. Jehová, oiga, no es ni nombre. Oiga, eso no es ni nombre. Jehová, término femenino. Jehová es un término femenino. Destrucción, calamidad. Observen. Entonces, vamos a ver Yohanan 4:9 para que usted vea. Vamos a leer Yohanan 4:9. La mujer de Chorrón, la mujer samaritana, le dijo, ¿cómo es que tú siendo un yahudí me pides agua a mí, a una mujer de Chorrón de Samaria? Porque entre los yahudí, no nos asociamos con la gente de Chorrón. Oiga, los yahudí no se asociaban ¿con quién? Con la gente de Samaria. Esa mujer chorronita, esa samaritana, que usted ve que la fuente de vida, que es Yeshua, que estaba hablando con ella al pie del pozo de Yaaco, le dijo a la mujer, mujer, dame de beber agua. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo un yahudí, tú me estás pidiendo a mí de beber agua? Y Yeshua le dijo,
Mujer, si tú supieras quién te está pidiendo de beber agua, te daría agua que fluye en ti para vida para siempre. Por eso, Yahshua es la fuente de agua viva. Oiga, Yahshua es la fuente de vida. Yahshua es la fuente de agua viva que fluye en nosotros. Oiga, por eso Yahshua se presentó a la chorronita. Y esa chorronita, oiga, representaba al reino del norte, a las 10 tribus del norte, a la casa de Israel separada. Cuando Yeshua fue donde la mujer, oiga, le dijo, vamos a leer 4:10. Yeshua le respondió a la mujer, oiga lo que le dijo Yeshua. Yeshua le respondió, si conocieres el don de Yahweh, esto es, ¿quién es el que te está diciendo, dame un poco de agua? Entonces, le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Es lo que usted necesita a través de esta enseñanza. Usted que nos está viendo en El Salvador de las Naciones, es lo que usted necesita. La verdadera agua viva en su vida. Y esa agua viva, esa fuente de agua vida, de agua de vida, se llama Yahshua en usted. Se llama Yahshua en nosotros. Entonces viene Yahshua, oiga, empieza a hablar con la chorronita, con la samaritana. Y luego le dice en el capítulo 4:11. Ella le dijo, Adón, tú no tienes ni un cubo ni un balde y el pozo es muy hondo. Así que, ¿de dónde sacas tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Él nos dio este pozo y bebió él de él así como sus hijos y sus ganados. Yahshua le respondió, todos los que beban de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber, nunca estará sediento. Por el contrario, dijo Yahshua, oiga, por el contrario, dijo Yahshua, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida para siempre. Adón, le dijo a la mujer chorronita a Yahshua, dame de esa agua. La mujer le dijo, para que no tenga sed ni tenga que seguir viniendo a sacar agua. La mujer no había entendido que no le estaba hablando de una agua física, sino que le estaba hablando de qué, de la Torá. Le estaba diciendo, mujer, yo soy la Torá, yo soy Yahshua, fuente de vida. Si tú me pides a mí de beber agua, yo te daría agua en ti que fluye para vida para siempre. Le estaba diciendo, mujer, yo soy la fuente de vida, y el que está en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mujer, yo soy el camino, la vida y la verdad. Mujer, yo soy la Torá, la fuente de vida que ha descendido los Shamaín para darte vida y vida en abundancia. Esa mujer no había entendido nada, pero mire lo que dice acá más abajo. Seguimos leyendo. Observe lo que dice usted que nos está viendo en El Salvador y en las naciones. Él le dijo, ve y llama a tu esposo y regresa. Oiga lo que le dijo Yahshua a esta mujer. Ella le respondió, yo no tengo esposo. Yahshua le dijo a ella, estás en lo correcto, no tenés esposo. Has tenido 5 esposos, le dijo, oiga, has tenido 5 esposos en el pasado y no estás casada con el hombre con quien vives ahora, has hablado la verdad. Oiga lo que le dijo, Adón, puedo ver que eres un profeta, le dijo a la mujer, oiga. La mujer le dijo, puedo ver que tú eres un profeta, me has dicho todo cuanto es cierto, he tenido 5 esposos, pero ahora el que tengo, le dijo, es cierto, no es mi esposo porque... No es mi esposo, tiene la razón. ¿Sabe lo que Yahshua le estaba diciendo? Mujer, has tenido la Torá en tu vida, la fuente de vida. Tuviste Bereshit, tuviste Shemot, tuviste Vayikra, tuviste Bamibar y tuviste Devarim. Tuviste la Torá, los 5 libros de la Torá han estado en ti. Tuviste casado con la Torá, con la fuente de vida. Pero ahora el que tienes no es tu esposo. Prácticamente Yahshua estaba diciendo, mujer, has tenido Torá, que es la fuente de vida. Me has tenido a mí, mujer, le dijo, que soy la fuente de vida. Pero ahora tú estás adorando lo que no tenés que adorar. Por eso, oiga, la fuente de vida se llama Yahshua. Y si usted está adorando a Jesús, está adorando a Jehová, a Dios, al Señor, a Jesucristo, usted está en lo incorrecto, porque esos son los ídolos de las naciones. Y hoy nosotros se lo decimos a usted a través de esta enseñanza. A usted le enseñaron a adorar lo que no tiene que adorar. Y en aquel entonces, cuando Yahshua venga en su esplendor, oiga,
Cuando Él venga en su esplendor, Él le va a decir en su cara: yo no soy Jesús, yo me llamo Yahshua y soy la fuente de vida para Israel, le va a decir. Él no le va a decir yo soy Jesús, ¿por qué? Porque, oiga, nació en Israel. Y si nació en Israel, tiene una identidad yahudí, hebrea. La mujer le dijo en el 4:9, ¿cómo tú siendo un judío? Oiga, nació en Israel. ¿A dónde nació? En Yerushalayim, en Beit El. Luego le dijo, ¿cómo tú siendo un judío? Mire, y luego hoy llegamos que Yahshua empezó a hablar con esta mujer y le dijo: mujer, si tú supieras quién te está pidiendo agua, te daría agua gratuitamente que fluiría en ti para vida para siempre. Adón le dijo, pero ¿cómo? Si yo no veo que traes un cubo en la mano, ¿y cómo vas a sacar el agua para darme agua? Adón le dijo, yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua. La mujer se inquietó, ¿verdad? Se inquietó, dijo, bueno, ya no vendré, te puedo sacar agua. No, no le estaba diciendo de una agua física, le estaba diciendo de la Torá, que la Torá es fuente de vida en nosotros, y esa Torá se llama Yahshua. Yahshua es fuente de vida en nosotros que fluye para vida para siempre. Entonces, llegamos al 4, vamos a ver, seguimos leyendo ahí mismo en lo que es Yohanan, su capítulo 4:20. Dijo a la mujer chorronita, la samaritana, oiga lo que le dijo a Yahshua: nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen en el lugar donde hay que adorar es en Yerushalayim. Oiga lo que dijo la mujer. Yahshua le dijo a la mujer: créeme, le dijo, oiga, créeme, le dijo, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Abba. Oiga lo que le dijo, viene el tiempo, le dijo Yahshua, que ni en Jerusalén, oiga, ni en Jerusalén. Oiga lo que le dijo, Yahshua dijo, mujer, créeme, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén, le dijo, oiga, ni en Jerusalén adorarán al Abba. Prácticamente las mujeres vienen tiempos difíciles, cuando ni aquí ni en ningún lugar se adorará, le dijo, oiga. Oiga lo que Yahshua le dijo, mujer, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde ni aquí, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, oiga, adorarán al Padre. Pero ustedes, le dijo Yahshua, mire, pero ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los yahudí. Ahí dice judío. De los yahudí, se da cuenta. Prácticamente Yahshua le dijo, mujer, ustedes están equivocados. Estás equivocada, mujer. Tú estás adorando lo que no tenés que adorar. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los yahudí. Número uno, el Melech, el rey de Israel, nació en Israel. 2:1 del libro de Mateo. Luego dice, oiga, que nuestra fuente de vida, que es Yahshua, dice de que es un yahudí. Luego vimos que Yahshua, oiga, le dijo a la samaritana, la salvación proviene de los judíos. ¿Por qué? Porque quien estaba hablando con ella, oiga, Yahshua venía del linaje de una de las tribus, de una de las dos tribus de Israel, que es de la cuarta tribu, la tribu de Yahudá, de donde depende el Meledawi. Si no, vamos a ver en el capítulo 5:5, el libro de Revelaciones, al que la gente conoce como Apocalipsis. Mira lo que dice. 5:5 de Revelaciones. Uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Yahudá, aquí está. El león de la tribu de Yahudá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Se da cuenta que Yahshua, cuando le dijo a la samaritana, mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los yahudí. ¿Por qué? Porque el Mashiach Yahshua había nacido de quién. Humanamente fue puesto en el vientre de Miriam. Miriam, oiga, una betulá, una mujer que era virgen, fue puesto en el vientre a través del Ruach HaKodes, no el Espíritu Santo. Sí, eso es Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es algo blasfemo. Fue puesto en el vientre de Miriam por parte del Ruach HaKodes. Entonces, oiga, y venía del linaje de la tribu de Yahudá, de donde venía el Meledawi. Por eso él dice, mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los yahudí. ¿Por qué? Porque quien estaba hablando con ella era un yahudí, venía de la descendencia del 4 patriarca de Jacob, que es la tribu de Yahudá.
¿sí? Es la tribu de Yahudá. Entonces, oiga, el Redentor, el Mashiach Yeshua, había sido profetizado por los profetas que tendría que nacer de una betulá y del linaje de la tribu de Yahudá. Eso fue profetizado hace miles de años atrás. Entonces, cuando usted ve que Yeshua habla con la chorronita, con la samaritana, le estaba diciendo: mujer, yo soy, vengo del linaje de la tribu de Yahudá, y la salvación proviene ¿de quién? De mí, dijo Yeshua, porque yo soy la fuente de vida. Yeshua es el único que da vida y vida en abundancia. Es el único Yeshua. Si usted puede ver, vamos a ver también otra cualidad de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, Yeshua, que es la fuente de vida para nosotros. Vamos a ver algo más específico. Nos vamos a ir para el libro 26:14 del libro Los Hechos. Vamos a ver el idioma que él hablaba. Si él nació en Israel, vivió en Israel, muere en Israel, resucita en Israel, y luego da promesa a Israel, y luego pone su pie en el Monte de los Olivos en su segundo retorno, la pregunta es: si todo apunta que él nació en Jerusalén, la pregunta es, ¿tenía un nombre hebreo o tenía un nombre griego? Hagámonos la pregunta. ¿Tenía un nombre hebreo si su papá eran judíos, eran yahudí? ¿Usted cree que a su papá le iban a poner un nombre griego? Claro que no. ¿Esa ha sido la falsedad de quién? De los padres de la Reforma. ¿Ese ha sido el engaño de quién? De estos padres de la Reforma, que han engañado con la mitología griega, han engañado con la teología griega, oiga, ¿a quién? A esos pastores que solamente se ponen a hablar en los púlpitos como que son loras y están engañando a la pobre gente, haciéndole creer que Jesús es salvación, cuando Jesús es destrucción para el ser humano. Jesús, oiga, es el hijo de la iniquidad. Jesús, oiga, es el espíritu de la antimasía. Jesús, oiga, es el enemigo de Yahweh y el enemigo de Israel. Es nuestro enemigo Jesús el Cristo. Ahora, oiga, y estos pastores están engañando a esta gente en los púlpitos, en las iglesias, haciéndole creer: acepta a Jesús y usted ya es salvo, y venga, y usted está bendecido, prosperado y en victoria. Ese es un engaño. ¿Por qué? Porque Jesús te lleva al Sheol, más Yeshua, la fuente de vida, te lleva hacia el blanco perfecto que es Yahweh, en el cual hay vida y vida en abundancia. Imagínense, Yeshua hablaba un idioma, y es el hebreo. Hechos 26:14. Todos caímos a tierra, dijo Saulo. Y entonces oí una voz en hebreo. ¿En qué idioma le habló la voz? Dice, en hebreo. Y me decía: Saúl. Nunca le dijo Pablo. Le dijo: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Es dura cosa dar voces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Adón? Y el Adón me respondió: yo soy Yeshua y tú me estás persiguiendo. Oiga lo que le dijo la voz: yo soy Yeshua en hebreo, porque le habló en una lengua hebrea y le dijo: oiga, yo soy Yeshua. No le dijo: yo soy Jesús. No. ¿Por qué? Porque Jesús es del griego. Jesús es de la mitología griega. Jesús, oiga, ¿nació a dónde? En el 325. ¿Por quién? Oiga, ¿lo introdujo quién? Poncio Pilato, los padres de la Reforma. Ahí está, quienes introdujeron a ese título de Jesús allá en la estaca de ejecución. Oiga, le pusieron en tres idiomas un letrero, oiga, le pusieron tres letreros: hebreo, griego y en latín, en tres idiomas. Y es lo que hoy vamos a ver en esta enseñanza. Nuestro Adón le dijo a Saulo en una voz, en una lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le digo: yo soy Yeshua que tú estás persiguiendo. Por eso le digo yo: no se meta con Israel, no se meta con Israel, no se meta con Yeshua, con la fuente de vida. No pelee en contra de Yahweh. ¿Por qué? Porque no hay nadie y ni habrá nadie que se quiera levantar en contra de este conocimiento, en contra de nuestro rabino, en contra de los roines de Bellaco, en Honduras, en España y en cualquier parte del mundo y en El Salvador, que estemos proclamando la fuente de vida que es Yeshua y su Torah. No hay ni uno que se vaya a levantar y crea que no le va a pasar nada. Yahweh los va a cortar de rama y de raíz, los va a cortar. ¿Por qué? Porque Yeshua es la fuente de vida. Y si Yeshua con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nació en Israel, vive en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel, da promesa a Israel, y luego en su segundo retorno pone sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces, y si nació en Israel, entonces tiene un nombre hebreo. Se llama Yeshua, y Yeshua significa Yahweh
es salvación. ¿Qué significa Yahshua? Yahweh es salvación. Por eso que Yahshua significa, oiga, Yahweh es salvación y Yahshua es fuente de vida. ¿Para quién? Para las 12 tribus de Israel. ¿Para quién? Para los dispersos de la casa del norte como para la casa del sur. ¿Por qué? Porque Yahweh tiene un pueblo y ese pueblo se llama Israel. ¿Cómo se llama el pueblo de Yahweh? Israel. Hoy vamos a ver algo. Vamos a ver un dato específico sobre a dónde nació Jesús. ¿Cuáles son los datos de Jesús el Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Pero vamos ahí en lo que pone ahí en la pantalla. Vamos a quedar con nuestro amado Roe Moche, ¿verdad? Para que decirnos algo ahí a nuestro auditorio en El Salvador, como en las naciones, acerca del tema Yahshua, fuente de vida. Shalom, Roy. Pues interesante lo que hemos aprendido en esta enseñanza. Vemos que no hay otro. Yahshua dijo, todo aquel que tenga sed, que siga viniendo. No dije que venga, sino que siga viniendo. ¿Siga viniendo qué? Torá, seguir conociendo Torá. Es la fuente de vida para nosotros, la Torá. Y Yahshua lo dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Hemos aprendido, Roe, lastimosamente, estos imperios griegos y romanos han metido mitologías de estos seres extraños en la mente de mucho pueblo de nosotros, pero ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo para que nosotros hagamos ese trabajo. Y como hemos visto, Yahshua es fuente de vida, solo Yahshua. ¿Por qué? Ya lo vimos, de la tribu de Yahudá, va a venir. No va a venir, ahí se van a quedar esperando a Jesús, el Cristo, al Señor, al Dios, el que va a venir y va a venir a juzgar. Se llama Yahshua. Y nosotros como su pueblo, Barú sea Yahweh, que nos ha revelado su nombre, nos ha revelado su verdadero nombre. No son títulos como los títulos que tienen las naciones. Al invocar esos seres extraños, traen calamidad, traen pobreza, traen confusión, traen perdición a la vida, pero Yahweh no la da perdición. Yahweh vino a dar vida y vida en abundancia. Es lo que nosotros tenemos y es lo que nosotros estamos compartiendo contigo, tú que nos ves. Ha llegado el tiempo de la vida. Tienes sed. Está la Torá. La Torá es vida, la Torá es agua. La Torá es agua, ¿para quién? Para nosotros. Un árbol, si no tiene agua, ¿qué pasa? Se marchita. Nosotros sin Torá, ¿qué va a pasar? Se marchita el rúa. Y es allí donde vemos mucha gente. Lastimosamente, la gente quiere seguir escuchando mentiras. Quiere seguir escuchando esos nombres blasfemos que al lugar de agradar a nuestro Abba Yahweh, mejor lo desagradan. Pero Barú, Yahweh por nosotros, que nos ha revelado Yahweh su nombre y el de su hijo que se llama Yahshua HaMashiach. A Yahweh sea el esplendor y la exaltación, a ese nosotros. No nos cansamos de proclamar y seguiremos clamándolo porque sabemos que el tiempo de nuestra redención está cerca. El tiempo en que nuestro Mashiach Yahshua viene está cerca. No va a venir esos nombres blasfemos. No va a venir ningún ser extraño con esos nombres. Va a venir Yahshua. ¿Quién? A buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y una oveja de esas eres tú. Tú que conoces el nombre. Tú que has sido engañado. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo para que tú abras los ojos del Rúa. Los oídos. Para que comiences a escuchar la voz de Yahweh, no la voz de esos pastores que lo que hacen nada más es aprovecharse, seguir engañando. Son engañados ellos y se quieren seguir engañando ellos. Ni ellos mismos son salvos y le dan mentira a la gente que venga, que va a ser salvo. Ni ellos son salvos. Pero Barú nuestro Abba Yahweh y Barú por la vida de nuestro Mashiach Yahshua, quien envió a nuestro Mashiach Yahshua a morir en esa estaca de ejecución por cada uno de nosotros. Es tiempo. Tú que nos ves, apresúrate. El tiempo, la venida de nuestro Mashiach Yahshua está cerca. Yahshua, que nació en Beilehem, la casa del pan, que va a venir hablando con un idioma hebreo, con un nombre hebreo. Se presentará ante nosotros con un nombre hebreo, no con un nombre que han metido estos padres de la reforma. Siguen engañando mucha gente, pero hoy es tiempo, hoy no hay excusa,
Hoy no hay excusa para no conocer el nombre. Hoy no hay excusa. No va a decir cuando venga nuestro Mashiach Yahshua, no se van a presentar y no le van a decir, no oímos, no escuchamos. Sino que no quisieron, no quisieron. El tiempo que nuestro Mashiach viene por cada uno de nosotros está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Como el tema de esta tarde, Yahshua, fuente de vida. No hay otro, no hay otro Roe, sino que solo Amén. Yahshua HaMashiach. Shalom, shalom. Amén. Sí, es bien claro. Bien claro, está bien claro lo que nos están viendo, ¿verdad? Que Yahshua es el único camino a la vida y la verdad a nuestro Abba Yahweh. Recuerde que quien vino a la vida allá en esta ejecución tiene un nombre en el hebreo y es Yeshua. Pertenece a una de las tribus de Israel, que es Yahudá. Su idioma hebreo lo vimos 26:14 del libro de Hechos. Y luego, ¿verdad?, se presentará ante su pueblo como Yahshua, Yahshua, el Mashiach de Israel. No se va a presentar como Jesús, no se presentará como Jehová, no se presentará como Dios, no se presentará con esos títulos que le dio, oiga, Constantino, Martín Lutero. No, no se presentará por eso. Y la gente se equivoca que piensa que así vendrá. No. ¿Por qué? Porque recuerde que el Redentor de nuestra vida tiene un nombre hebreo y tiene un lenguaje hebreo y tiene un pueblo y se llama Israel y su nombre es Yahshua. Vamos a dejar a Abimael con nosotros, Abimael, para que Abimael nos diga referente, ¿verdad?, del tema que estamos desarrollando en este día, ¿verdad?, que se titula Yahshua, fuente de vida. Bueno, shalom, shalom nuevamente, Robert. Excelente enseñanza. Ahora a ese lindo auditorio que nos ve, aquí se les comparte lo que es la verdad y aprendiendo y haciéndoles el llamado que ya no esperen más, que vengan hoy más que nunca, que vengan hoy que se les ha dado a conocer quién es nuestra fuente de vida, que ya no esperen más, que renuncien a toda esa mentira que el hombre les ha metido todo este tiempo atrás y que hoy vengan a esta fuente de vida, como se trata hoy la enseñanza, que es nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach. Si tú que nos ves sientes alguna incomodidad por dentro, déjame decirte, porque eres un elegido de nuestro Adón amado Yahshua HaMashiach. Si en ti en esta tarde ha entrado una incomodidad, te invitamos a que vengas con nosotros a tomar de esta fuente de vida que es nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach, esperando que podamos aprender en esta hermosa tarde, esta hermosa enseñanza que se nos comparte a través de nuestro Roe, nuestro Roín, que nos amén, instruyen amén. A través de su Torah, Baruch HaShem Yahweh, porque nos pone a personas dirigidas por medio de él, por medio de su Ruach HaKodesh, para que nosotros nos instruyamos. Felicitándolos a ellos por el trabajo que hacen, por llevarles el nombre a ustedes a conocer. Esperamos que valoremos hoy lo que nuestro Abba Yahweh nos está poniendo hoy en estos tiempos, porque va a haber un tiempo cuando usted va a querer escuchar la verdad y ya no va a poder, cuando usted va a querer que se le hable del nombre y ya no va a poder, entonces va a ser demasiado tarde. Hoy que se le ha presentado la oportunidad, hoy es cuando para que ustedes vengan al conocimiento de la EMET, para que ustedes sigan viniendo a la fuente de vida que es nuestro Adón amado Yahshua HaMashiach. Shalom. Amén, así es. Bueno, palabras sabias que nuestros amados acá, nuestro Roe, ¿verdad?, y también mi amado Abimael, han aportado, eso es excelente, que usted vea la importancia de conocer que Yahshua es la fuente de vida, ¿sí? No Jesús. Jesús es lo contrario. Recuerde que Jesús es lo que le enseña a la gente a quebrantar Torah, a quebrar mandamientos, a que la gente viva una vida ingobernable como quieran vivirla. Recuerde que Jesús es el que hace que la gente quebrante el Shabbat, que quebrante las fiestas de Yahweh. Jesús es lo contrario a Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua nos enseña
a que nosotros caminemos a diario vivir a través de su Torá, porque la Torá es el manual a diario vivir, ¿para quién? Para nosotros como parte de Israel. Así que Yahweh no entregó Biblia a su pueblo, les entregó la Torá. La Biblia, recuerde, que fue elaborada ¿por quién? Vemos, ¿verdad? En el 10 de Tevet, vimos en el 10 de Tevet hay un ayuno. En ese 10 de Tevet, ¿verdad? Surgió cuando fue la destrucción del primer templo, el primer templo de Yerushalayim. Y también pudimos ver que en ese mismo día, ¿verdad? 70 hombres sabios fueron obligados a traducir la Torá del hebreo al griego y del griego a lo que se le conoce como la Septuaginta, ¿verdad? Como la traducción de la Septuaginta, y de ahí, ¿verdad? Se empezó a sacar de contexto el nombre de Yahweh. Así que Yahweh no entregó Biblia, entregó su Torá Emet. Así que vamos a ver algo más importante que lo vamos a para que nuestro lindo auditorio que nos está viendo pueda ver acerca de este ídolo de las naciones que usted está adorando. Ahora lo invitamos. En Sonsonate está una sinagoga donde estamos exaltando y adorando el nombre de Yahweh. En Doña Ana, en Santa Ana, tenemos una sinagoga donde se proclama el nombre de Yahweh. Estamos también allá en Chalatenango, estamos allá en Ilobasco, estamos en Apopa y estamos aquí en Iguatán. Entonces, hay sinagogas en diferentes lugares donde tú puedes ser parte de nuestras sinagogas, puedes ser parte del reino de Yahweh a través de Yeshua, porque Yeshua es la fuente de vida. Vamos a ver acerca de este ídolo de las naciones que la gente adora. Oiga, ese ídolo de las naciones, vamos a ver aquí un detallito, vamos a ver un detalle que yo quiero que nuestro auditorio vea esto. Esto es importante que usted vea esto, que no es lo mismo Yeshua que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, eso no tiene nada que ver con la Torá, ni mucho menos con lo que es la salvación. Eso es algo erróneo. Vamos a ver acá esta información que tenemos acá de primer mano. Tenemos acá esta información. Vamos a ver. Su nombre es Yeshua HaMashiach, el Mele de Israel. Recuerde que el nombre del Mashiach, Yahudí, porque es un Yahudí, la tribu Yahudá, es Yeshua. Y significa, viene de la raíz hebrea Yasha, que significa salvar. Es por eso que le fue llamado Yeshua, porque él salva. Yahweh salvará a su pueblo de sus pecados, tal como lo dice Matiyahu en su capítulo 1:21. Por lo tanto, Yeshua significa Yahweh es salvación. ¿Se da cuenta lo que significa Yeshua? El uso de los nombres, oiga, de lo que es los nombres, Yahweh y Yeshua, son respectivos para con el Abba y con su Hijo, porque son la Ejad. Estos nombres son Yeshua HaMashiach Ben Yahweh, Yeshua el Mashiach, Hijo de Yahweh. Entonces quiere decir que cuando yo digo Yahweh y Yeshua, no estamos hablando de dos nombres diferentes. ¿Por qué? Cuando yo digo Yeshua, digo Yahweh salvación. Entonces el nombre del Abba, del Padre, está en el nombre del Hijo. Entonces quiere decir que un solo nombre, como tenemos un solo Elohim. Vamos a ver. Dice acá en esta enseñanza que estamos impartiendo, el nombre correcto para nuestro Adón Yeshua del hebreo es Yeshua. Es un nombre que está bien atestiguado en la fuente literaria. Véase, por ejemplo, en la enciclopedia judía. En efecto, en el uso de la pronunciación de la forma original del nombre de HaMashiach, es decir, de Yeshua, que significa Yahweh nuestra salvación. Ahí lo puede buscar usted en la enciclopedia de los Yahudí y de los judíos y se va a dar cuenta que ahí está. Yahweh, que significa, oiga, Yeshua, que es Yahweh salvación, es el nombre profetizado en Joel 2:32. Para los tiempos finales en que llegará la destrucción para los impíos, todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. En los tiempos finales viene la destrucción para los impíos, para los malvados. Y es lo que está pasando. Oiga, ¿por qué? Porque todos vamos a invocar el nombre de Yeshua y seremos salvos. ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que invoquen el nombre de Yeshua. ¿Quiénes serán salvos? Aquellos que invoquemos el nombre de Yeshua. Aquellos que reconozcamos a Yeshua como el Melech de Israel, como el Ben Yahid, como el unigénito de Yahweh que envió a darnos vida y vida en abundancia. No Jesús, porque Jesús, oiga, Jesús es de la mitología griega. Vamos a ver acá esta información de primera mano. Nota importante, el nombre, oiga,
Yo digo no es nombre, el título Jesús se dio a conocer por el año, en el año aproximadamente 325 de la era actual. Con su aparición la gente comenzó a pronunciar Jesús el Cristo, pero con el tiempo se fusionaron las dos palabras y mucho después de ese tiempo se empezó a mencionar como Jesús, como Jesucristo, una palabra compuesta. Jesús es el Cristo. Observe, cuando apareció el título de Jesús, ya se había convertido en la iglesia un movimiento pagano helenizado, o sea, en el griego romano. Se da cuenta que Jesús viene del griego romano, de la mitología griega. Hoy usted y yo, dice, oiga, la conocemos como la iglesia cristiana, dividida entre católicos, evangélicos, protestantes, islámicos y etcétera, y todas las religiones que hay en el mundo. Todos adoran y nombran los mismos dioses y sus nombres, las mismas deidades, como la mal llamada Santa Trinidad que ellos tienen, ¿verdad? Que dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta deidad pagana, ¿verdad?, es la que tienen los egipcios, lo que tienen los griegos, la mitología griega, la que tienen los hindúes. Bueno, y toda esa mitología, todas esas naciones tienen esta deidad, esta Trinidad pagana, y así como también, ¿verdad?, las religiones hoy en nuestra actualidad, ¿verdad?, como a Jesús, a Jehová y a Dios, ¿verdad? La Trinidad, esas deidades paganas. Pero seguimos acá con esta información. Vamos a ver con esta enseñanza. Los seres, los padres, Dios Padre, Dios Hijo, ahí está la deidad que le digo, Dios Espíritu y Jesús, ¿verdad? Etcétera. Me lo estás viendo mucho. Dice, abominaciones de la tierra, todos sabemos que la palabra Dios viene del griego, que es Theos, que significa Zeus, nombre del padre de los dioses griegos, y Jesús es una conjunción de G, oiga, G y Sus, que su significado, vamos, súbalo, que su significado significa, ¿verdad? Su significado es caballo y también cerdo, qué terrible, ¿verdad? Mire qué terrible, ¿verdad? Que Jesús, oiga, Jesucristo es una palabra compuesta, Jesús, ¿verdad?, que significa caballo, y mire, y qué tremendo, ¿verdad? Jesús, Jesús significa, he aquí el caballo, eso significa Jesús, es de la mitología griega. Pero mire lo que dice acá, ¿de dónde salió el título Jesús? ¿De dónde cree usted que salió el título Jesús? Más que explicaciones humanas, debemos saber que el más interesado en ocultar el nombre del Salvador es el maligno, el adversario. Y desde el madero, oiga, en la ejecución dice, comenzó la ofensa al nombre del Mashiach, oiga, al nombre del Mashiach. Surgió de una burla. Pilato, oiga, también ordenó que hicieran un letrero que clavaron en la estaca que decía Yeshua Nazaret, el Mele de los Yahudín. Yohanan 19:19. Y esta frase se tradujo en hebreo al griego y al latín. Podemos ver que hubo una alteración en los escritos, pues leemos lo siguiente. Vamos a leer lo siguiente. Muchos de los yahudín leyeron este letrero porque en el lugar donde Yeshua fue puesto en estaca, oiga, Yeshua, estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en el griego. Ahora la pregunta es, si estaba nuestro pueblo allí, nuestro pueblo hebreo, cuando leyó el letrero en hebreo, decía Yeshua, Yeshua. ¿Cómo decía? Yeshua. Y le pusieron en latín y le pusieron en griego. Pero nuestro pueblo identificó a Yeshua como el Melech de los Yahudín. Lo reconocieron como Yeshua. Ahora mire, en el hebreo habían tres lenguas. Oiga, en el letrero habían tres lenguas. En el hebreo era la lengua oficial del templo que se manejaba, el hebreo. El griego era la lengua cultural y comercial en aquellos entonces. Y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Oiga, el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Sabemos que se escribieron las iniciales y que estas eran las palabras que informaban de la causa de la sentencia del condenado a muerte. Cuando escribieron en griego y en latín el nombre del Mashiach, se desfiguró, lo hicieron para burlarse de él. Los griegos no tenían, oiga, los griegos de traducir el nombre del Salvador, el propósito era humillarlo. ¿A través de qué? Ponerle Iesus, que a su vez al castellano es Jesús
que significa cerdo. Oiga, al castellano, ¿qué significa? Cerdo. Jesús en griego, Jesús, Zeus, significa en el griego caballo. Código griego, oiga, oiga, código Strong 5483 significa Jesús del griego, Jesús, que significa, oiga, sus, significa caballo, es decir, hombre caballo o he aquí una bestia. Jesús en latín es Jesús o Jesús, que significa esto es, oiga, cerdo, es decir, esto es un cerdo, esto es una bestia. La ofensa de Pilato y los soldados romanos fue adquirida por la iglesia apóstata, idólatra, perseguidora de los hijos de Yahweh. La iglesia católica, apostólica, romana, jamás reconocería el nombre del Mashiach Yeshua. Tomaron para sí el ofensivo nombre de Jesús. Miren la bestia, el cerdo. Esto tiene una repercusión profética. Es el nombre traducido. Quedarán a la antimasía, la bestia. Él dirá que es Jesús, pero nunca podrá decir que es Yeshua, porque en ese nombre huyen los demonios, tal como lo dice Marcos 16, 17. ¿Se da cuenta? Lo que hizo Poncio Pilato, le puso en tres idiomas, hebreo Yeshua, le puso en griego y le puso en latín. En griego, ¿verdad? Oiga, en griego y en latín. Ahí está donde el nombre, oiga, ellos lo hicieron por ofender a nuestro Adón Yeshua, poniéndole esos títulos paganos para ofenderlo a él. Pero Yeshua es Yeshua y nunca le pueden quitar el nombre de Yeshua. Ahora, este engaño ha salido a la luz y usted tiene que darse cuenta que este engaño ha sido un engaño fatal, porque a usted lo han hecho que adore a una bestia, que adore a un título que quiere decir, he aquí un caballo o he aquí una bestia o un cerdo. Eso significa Jesús el Cristo. Más claro no lo podemos decir nosotros, es la realidad. ¿Quién es la fuente de vida para Israel? Es Yeshua. Yeshua es nuestra fuente de vida para nosotros en El Salvador, Honduras y en todo el mundo. Yeshua es el dador de la vida, quien dio la vida por ti y por mí, no Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es de la mitología griega. ¿Quién lo metió? Poncio Pilato. Johanán Juan 19, 19, vamos a leerlo. Para ir dando cierre a esta enseñanza muy bonita, ¿verdad? Una enseñanza muy bonita acerca de que usted conozca ya, que salga de esa falsedad, salga, que ya no lo sigan engañando, que ya no le vean cara de comercio, que ya no le vean, oiga, cara de dinero a usted. Escape por su salvación, escape por su familia, para que su familia sea salva juntamente con usted y ya no siga engañándose, ya no siga siendo engañado por estos padres de la reforma y por estos líderes, oiga, que cayeron en la trampa de la mitología griega y han caído en la trampa de lo que es lo que se le conoce ahora como, lo que se le conoce como lo que es, como se llama, la teología. Yo soy teólogo, dicen estos pastores, yo soy teólogo, mire que yo soy teólogo, aquí está mi carnet de teólogo. Sí, usted fue a aprender el tratado de Zeus, usted fue a aprender mitología griega, usted fue a aprender de Jesús el Cristo, pero no conoce a Yeshua, quien es la fuente de vida. No conoce a Yeshua, quien da vida y vida en abundancia. Y usted que me está viendo, salga de ahí, ya es tiempo, estamos en el tiempo a la restauración. Miren lo que dice Johanán Juan 19, 19. Pilato también ordenó que hicieran un letrero y clavaron en la estaca que decía, en la estaca, oiga, en la estaca, no es una cruz, porque la cruz es símbolo del imperio romano y este imperio es enemigo de Yahweh. Muchos de los yahudín leyeron este letrero porque el lugar donde Yeshua fue puesto, oiga, estaba la estaca, oiga, estaba la estaca, estaba, dice, cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, en tres idiomas, hebreo, latín y en el griego, en tres idiomas. La pregunta es, pregúntele a su líder, pregúntele a su pastor, si Jesús es el nombre correcto, si Jesús significa salvación. Pregúntele a su pastor, dígale, pastor, y Jesús es salvación. Pregúntele. ¿Por qué? Porque Jesús es del griego, de la mitología griega. Jesús es el hijo de la iniquidad. Jesús no tiene nada que ver con Yeshua. Yo al principio se lo puse ya bien claro. Le he dicho a dónde nació Yeshua.
vivió en Israel, vuelve a Israel, su nombre es Yeshua, que es la fuente de vida. Usted ya vio que todo apunta, se lo he mostrado a través de la misma escritura, a través de la misma Torah, se lo hemos ido mostrando para que usted vea que Yeshua es la fuente de vida para Israel. Y si usted está en El Salvador y en las naciones y pertenece a una iglesia, a una denominación, yo le digo, salga de allí, busque la fuente de vida que es Yeshua, que es su Torah, para que usted tenga una verdadera vida y vida en abundancia y usted tenga salvación. Ahora, el que usted nació en El Salvador y en Honduras y donde usted haya nacido, no quiere decir que usted no puede tener salvación. Claro que sí, pero la salvación se obtiene a través de Yeshua, viniendo a la Torah, a los pactos, venir hacia su Torah una vez más y usted es injertado en el olivo que es Yeshua HaMashiach. Así que estamos en El Salvador proclamando el nombre de Yahweh. Así que usted que nos está viendo, decirle, es el tiempo a la restauración, es el tiempo de proclamar el nombre de Yahweh. Lo haremos con más autoridad, lo vamos a hacer con todo nuestro led corazón, porque Yeshua pronto vuelve por su pueblo. Así que dejamos nuestro Rue Moche para que despida nuestro auditorio y luego cerramos con el toque del shofar. Agradecidos con nuestro Abba Yahweh por esa tremenda explicación y decirle, más claro no se puede. Allí es decisión de cada uno de ustedes. Hemos visto el origen de estos títulos, porque son títulos, no son nombres. Nombre es solo Yahweh y de nuestro Mashiach Yeshua. Agradecidos con nuestro Abba Yahweh por esta tremenda enseñanza que nos ha dado nuestro Roe Khaled en esta noche, esperando de que le sirva a usted de conocimiento, le sirva para que despierte, le sirva a usted para que despierte y escape de esos imperios griegos y romanos que van a traer, al lugar de traer vida, traen muerte a ti y a toda tu familia. Estuvo con ustedes el Roe Moche Ben Yehuda, quien les dice el próximo año en Jerusalén. Shalom, shalom. Shalom. Vamos a dejar a mi amado Abimael para que se despida de ese lindo auditorio que nos están viendo. Bueno, shalom, shalom. Le damos toda rabá a nuestro Abba Yahweh por esta hermosa enseñanza que hemos recibido en esta noche a través de nuestro Roe Khaled Ben Yehuda, agradecido con nuestro Abba Yahweh, esperando que a usted que nos ve, esperamos que haya despertado en usted esa ansiedad de poder conocer más a través del nombre, a través de quien usted va a encontrar la salvación. No es en, ya lo demostró nuestro Roe, que no es a través del nombre pagano, griego, Jesús, sino que es a través del nombre Yeshua HaMashiach. Y un saludo a todos los que nos vieron. Esperamos pues que nuestro Abba Yahweh haga la obra en cada uno de ustedes. Y shalom, shalom para todos. Shalom, así que nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Nos sentimos llenos de mucha verajó por haber tenido en nuestro auditorio central de Sonsonate, El Salvador, a nuestro Roe Moche, juntamente con Abimael, ¿verdad? Quienes ellos son proclamadores del nombre de Yahweh también allá en el departamento de Doña Ana. Así que hoy nosotros en Sonsonate, El Salvador, proclamando el nombre de Yahweh, un shalom para todos. Vamos a cerrar con el toque del chofar y aquellos que nos ven, ¿verdad? Al toque del chofar, los muros caen. Al toque del chofar usted queda sano, al toque del chofar usted queda en libertad, al toque del chofar Yahweh desciende y acude a defendernos de nuestros enemigos. Así que tocamos el toque del chofar en el nombre de Yeshua HaMashiach, tocamos el toque del chofar. Baruch Yahweh. Así que shalom ubrajo, paz y bendiciones para todos ustedes, su servidor Roe Khaled Ben Yehuda de la sinagoga Bellaco, El Salvador, para las naciones, con su programa proclamando el nombre de Yahweh, y decimos el próximo año en Jerusalén. Shalom para todo ese lindo auditorio, shalom para todos en el nombre de Yeshua.